Sigo volando. Muy conservado, sigue volando. Sí, este verano he hecho, desde julio a primero de septiembre, he hecho 100 y pico horas de vuelo. Caray. Días de 7 horas. Lo que pasa es que hace 4 meses o 5 me quitaron la licencia comercial. Como dije tú, a los 91 años, no, 92, no puedes tenerla. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Como podemos ver, nos encontramos ante dos jovencitos. Laureano Ruiz tiene 92 años, nacido en el 24, en el castizo barrio de Tetuán. Jaime ya tiene 98, nació en 1918. 98 y medio, más. Y medio, porque él ya quiere llegar a los 100 lo antes posible, pero le falta año y medio, así que tenga un poquito de paciencia. Y los dos han pasado tantas horas en el aire como en tierra. Y además se encuentran mejor casi en el aire, sobre todo Laureano, mejor que en tierra. Él tiene, que yo sepa, pues tienes en la guerra 3 derribos aprobados. Sí. Más otros más que no están aprobados. ¿Es cierto? Sí. Exacto. Jaime perteneció a la famosa patrulla de García Morato. Es más, el más joven y el único superviviente actual. Sí, de la García Morato. Es el único que queda ya. Y tienen cada uno de ellos dos unas biografías que son impresionantes. Desde luego, los años que han pasado, que ya son muchas décadas, no los han desperdiciado. Y sobre todo, el mundo de la aviación ha sido su leitmotiv, ha sido lo más importante para ellos. Así ha sido. Se conocieron en los años 40, cuando el Aeroclub de Santander, el Real Aeroclub de Santander, renació en esos años, y en la Albericia, en el aeródromo de la Albericia, se creó el aeródromo por una parte, el aeroclub, y además una fábrica de construcción de aviones. Fue el que fundó el aeroclub de nuevo aquí. Sí, fue el primer presidente, además. Jaime fue el primer presidente en el año 49 del Real Aeroclub. Estuvo unos años como presidente. Después el hombre ya se fue a Madrid. Jaime, el primero y el mejor. Marcharte tú y aquello empezó a bajar. Era una época aquella que para venir volando de Madrid a Santander había que llamar a un refugio que había en el Alto del Escudo, donde había 2 soldados de aviación, a preguntar si el paso estaba abierto o estaba cerrado. Estaba la servicio meteorológico de aquellos tiempos. Y había, para ir a Murcia, había, después de Albacete, había un cura que decía si se podía volar para Murcia o no. Porque sí, si estaba cerrado de niebla o de nube no se podía pasar, porque entonces no se podía volar por encima de nubes. Porque luego para perforar... El primer avión de Aeroclub lo trajiste volando desde Madrid. Sí, yo traje varias avionetas. Traje la Pazo, traje la Vickers, traje la Stimson, traje varias para el Aeroclub. Y las Booker. Y no solo eso. Un montón. Teníamos, me acuerdo bien, la primera que tuvimos fue la GP1. Sí. Que la perdió Pérez de Molino en la segunda playa. Y fíjate, tuve suerte, porque yo me iba a ir con Yaca en el Aerobán, para allá, porque me quedaba con él. Y entonces le dije a Yaca, oye, que el avión se ha caído hoy y me han dicho que lo tengo que sacar yo, que yo tenía muchas facilidades con la GP1. Y entonces, cuando llegó el chofer del general Rubio, ¿sabes lo que ha pasado? Que ya que en los bares se ha estrellado y tal, los hijos han salvado por la mujer y él y el fotógrafo se han quedado listos de papeles. Ya que la mujer y el mecánico. Sí. Yo estuve en autopsia. Pues yo tenía que ir en ese avión a Llanes porque me iba a ir con él ya, de segundo piloto. Y yo quería ir, estaba esperando que llegara porque quería ir a Madrid con él. Mm. Tampoco tuvo ocasión, claro, porque se mataron antes de llegar aquí. Sí, sí. A mí me preguntó, cuando se le paró un motor por ahí, yo le dije, mira, este cacharro a mí no me gusta. Un aerobán era.
los motores tenían poca potencia para ese motor. Cuando fallaba uno, se iba al suelo, porque metías el otro y ¡pum! Entonces, cuando se le fue un motor y llegó a la albericia, vino con un Basecraft, con un Cerna, que me dijo, un bimotor Cerna, y le dije, mira, esto sí es un avión, eso es un cascarón. Sí, que tenía una porquería, era de madera además. Era de madera, no. Sí. Aquello, para despegar, ¿te acuerdas, Jaime? Se corría toda la pista rebotando, sí. Era, admirabas así, y bueno, ¿pero dónde va eso? Era una porquería. Se dieron varios golpes, varios pilotos con ellos, pero había dos o tres. De Jaime podíamos comentar otros detalles, porque no solo es un hombre del aire, no solo es un hombre del aire, también es un hombre de mar. Y voy a contar dos cosas que él me ratificará o no. Primero, que practicaba la vela y participó en una famosa regata donde una galerna le llevó hasta la costa francesa y a punto estuvo de tener un serio percance. Creo que murieron en esa regata ocho personas. Ocho personas. Y aún participó en otra cuestión. Había un barco aquí, el Ostap, que se partió también en una tremenda noche en dos. Quedaron unos tripulantes a la derecha en la popa y otros en la proa. Y fue Jaime el que con una avioneta salió a localizarlo. ¿Con Echegaray? Creo que con Echegaray. Con Echegaray. Rafael González de Echegaray. Echegaray. Y consiguió localizarlo frente a Galizano, dar el aviso, llegaron aquí casi ya sin gasolina, sin combustible, pero un barco consiguió rescatar a los tripulantes. Curiosamente, en Galizano hay un bar donde hay restos de ese buque, de los TAP. Sí. Curiosamente. O sea que es un hombre también de mar y también tenía relaciones porque fue un pionero del esquí. Pero, bueno, ya sabes, cuando tienes afición, pues aprovechas. Claro. Del todo, porque las aventuras que pasamos para pasar de vuelos con visibilidad a vuelos sin visibilidad, no te puedes imaginar. No te puedes imaginar. Porque, claro, estar metido entre nubes sin tener un horizonte artificial o la electrónica correspondiente es jugarte la cara. Porque no sabes ni dónde estás, ni dónde vas, arriba, boca abajo o cómo. Sin embargo, entonces, Jaime, donde se mueve últimamente mejor es en el día. ¿Sabes lo que hacía yo? Juega todavía al golf. Llamaba al aeroclub desde Burgos. Oye, ¿cómo está eso? ¿A qué altura están las nubes? 800, 900. Entonces venía yo por la parte de la Son, por allá, y hacía rumbo norte, eso me daba la referencia. Y sabía que eran 15, 20 minutos. Y entonces, con la GP1, que llevaba variómetro y esto, y indicador angular. El bastón y la bolita. Sí. Y con eso bajaba, manteniéndolo de hasta que salía de las nubes, y ya cogía el coste y venía para acá. Pues a jugarse la cabeza. Se te jugaba la vida. Sí, era una época aquella de transición impresionante. Sí, la aviación además ha sido muy arriesgado. Fue en el año 56... consiguió Jaime, aterrizar y despegar Jaime, en Andorra. Jaime, eso es una aventura que puede contarnos él. En aquella época, los pilotos llevaban a los aviones. Sí. Y ahora los aviones llevan a los pilotos. Sí. ¿Por qué no nos cuentas lo de Andorra? ¿Eh? Lo de Andorra brevemente, que fue una gran aventura. Bueno, lo de Andorra, sí. Lo que muy poca gente sabe es que yo hice un avión en el piso cuarto del muelle 27. Sí. Sí. Monté un avión allí. Un aeroplano. Jaime. Era de madera pegada con caserina. Era el autoplan. Y bajé el puro por la ventana a la calle Guarrás. Y luego las alas. Sí. Y el comedor de mi suegra que estaba debajo, ¿abajo? Tuve que reparárselo porque se cayó el cielo raso. Se había caído todo abajo de los martillazos. Tuvimos que ir a por un carro a Puerto Chico y cuerdas. Sí. Para sacarlo por la ventana entre las dos casas. Sí. Que tu suegra creía que era un aeromodelo y era un avión. Le cayó todo. Como no teníamos dinero, mucho, sí. Aprovechamos el suelo, que era de madera, sí. Para hacer
los formatos de las alas y de tal. Y de tanto dar golpear, se cayó el cielo raso. Pero ya estaba hecho el avión. Ya estaba hecho cuando se cayó. Buenas tardes, videolectores. Buenas tardes, don Jaime. Hola. Nos encontramos en La Madalena, el mejor lugar de Santander, y vamos a entrevistar a este hombre que tiene mucho que contarnos del mundo de la aviación. Bueno, bastante. La primera pregunta que quisiera hacerle antes de que se me olvide es en referencia a esta persona que usted llevaba en su cabina, a su novia. ¿Llevaba una fotografía de su novia cuando volaba? Pues sí, la llevaba en la cabina. Porque yo empecé con la que fue mi mujer a conocerla desde los 15 años. Y claro, luego cuando estaba ya en la escuadrilla, que tenía 19, pues la seguía llevando conmigo. Muy bien, eso está, es buena idea. Quisiera preguntarle también qué legado quisiera dejar a sus hijos y nietos. Quiero decir, usted ha sido una persona muy intrépida, muy valiente, bueno, ha hecho distintas cosas en la vida. ¿Qué experiencia les dejaría a sus hijos? Bueno, pues que cada uno busca la forma de vivir que más le conviene. Y a mí me gustó mucho las aventuras y las situaciones complicadas. Y por eso estoy medio sordo, precisamente por haber volado en aviones de caza que bajaba y subía constantemente en los combates, y eso repercutió en los oídos. Ahora estoy bastante fastidiado del oído por ese motivo. Eso en cuanto a la aviación se refiere. Y en cuanto a la vida marítima, bueno, pues la verdad que le he pasado muy mal en una regata donde se ahogaron varias tripulaciones por un temporal que se desató, pero fue una buena lección para el futuro. A partir de entonces ya tengo más cuidado con las cosas, los miro con más detenimiento. Quisiéramos preguntarle por los deportes. Usted ha realizado deportes en su juventud, en edad más adulta. ¿Hoy en día practica algún deporte? ¿Tiene alguna afición? ¿El deporte? Exactamente. El golf. Lo llevo jugando hace aproximadamente 85 años, jugando al golf. Y todavía juego 2 días a la semana, ya con casi 99 años que voy a tener. Y bueno, esto me viene de maravilla para la salud. El golf lo recomiendo a la gente que lo use, porque es un ejercicio que va muy bien para la salud. Además tiene muy buena compañía, se lleva a su perrito a jugar al golf, ¿verdad? ¿Lleva a su perrito a jugar al golf? No, el perrito no, porque no lo permiten, pero me acompaña a todos los sitios. El perrito que tengo es mis oídos, él me avisa de todo. Me avisa de cuando llaman por teléfono, cuando suena el teléfono, cuando suena el timbre de la puerta, cuando viene alguien, me sustituye las deficiencias que yo tengo en mi perrito. Es un encanto de perro. Lleva 12 años conmigo y estoy maravillado con él. Muchas gracias, don Jaime. Usted también es un encanto de persona. Buenas tardes, videolectores. Estamos aquí con don Laureano Ruiz, ¿verdad? Liaño. Quisiéramos preguntarle, usted es nacido de Santander. Santander, ¿por qué motivo se fue a vivir a Murcia? Por el traslado de 3 aviones y organizar el aeropuerto de Murcia, que era un buen cliente de la fábrica de aviones. Sí, sí. ¿Ha añorado Santander? ¿Quiso regresar? No lo olvido nunca. No lo olvido nunca. Es más, ¿cambiaste el cocido de la vizcaína por la olleta murciana? Bueno, sí, los platos allí no son muy fuertes, porque no se puede comer, porque con el calor es terrible. Yo conocí formaste una familia de la cual estás orgulloso. Estoy muy contento de estar allí con la familia. Y lo de volar no lo olvidaste, evidentemente. Lo de volar, sigo volando. Tengo entendido que tú volaste 40 y pico aparatos diferentes. 44. Y 20 y pico mil horas de vuelo. No. Hay apuntadas. Apuntadas. Además de las que no apuntas. No. De comandante, 22.400 y pico.
Las de segundo no las cuento, ¿no? Que no, está, no he apuntado nunca. Que está bien, ¿eh? Estar en el aire muchas horas. Serían otras 10.000 horas más. ¿Y sus hijos han continuado, don Laureano? ¿Han continuado sus hijos? ¿Tiene algún hijo que sea piloto? Bueno, este no fue piloto por la vista, porque tenía miopía y en aquella época no había operación. Sí. Y por eso, pero voló muchas vueltas a España, dio conmigo. Sí, sí. No, que mi hija ha sido azafata de Europa. ¿No nos has contado, no nos has contado lo del vuelo a Andorra, que en aquellos tiempos tuvo un efecto increíble, hasta el punto de que el jefe del Estado se interesó por ese vuelo? Sí, bueno, yo hace unos años, hace 3 o 4 años pasé por Andorra, iba con dos generales, porque pertenezco a PAVI, que es la Asociación de Pilotos Veteranos de España, y pasamos por Andorra. Y el chef de Andorra me hizo un homenaje enorme, paró todo. La televisión, todo el mundo, me hizo firmar en el libro de honor de Andorra. Me regaló un blog de fotografías así de Andorra, excelente, después de 30 y tantos años sin pasar por Andorra. ¿Y aquel viaje del año 56 de Andorra? Pues no, aquello fue una cosa curioso. Estábamos tomando un vinito ahí, un lechú, en la calle Cuesta, la casona, por ejemplo. Y dice Chus: oye, mira lo que hay aquí. Un avión francés ha tomado tierra en Andorra. Vosotros no sois nadie. Bueno, al otro día por la noche, pues tuvo un accidente y se mató el piloto. El constructor era íntimo amigo nuestro, vino aquí a visitarme, a la Lunicia. Entonces, cuando hicieron con el Bursar, que era un avión de 400, era un monomotor de 400 caballos o por ahí, tomó tierra en Andorra muy bien, y al despegar con el chef de Andorra, tocaron la copa de un pino, cayeron y él se metió la prueba para arriba y le rompió la espina y tal, tocaron ya los pocos días. Entonces nosotros vimos aquello y cogimos y vamos allá. Vamos a hacerlo nosotros completo. Lo que no había terminado, más o menos. Hicimos para allá, yo llegué allí con Merino, me acuerdo, empezamos a mirar, yo no veía nada, por Andorra. Y de repente veo un camping y veo unas rayas que estaban ya con las tiendas de camping y todo. Y digo, pues ahí está. Y después vi el avión estrellado a la otra parte de la otra finca. Entonces empecé a dar pasadas y me quitaron las tiendas. Intenté 3 o 4 veces y al final me quedé porque era muy corto. Tenía 290 metros por ahí. Tenía. Muy pequeñito. Hoy es muy un parque lleno de árboles. Sí, lleno de árboles, sí. Y salir fue muy difícil también. Muy estudiado. Me lo estudié mucho aquello antes de salir. Sabía que había una brisa por la tarde, me dijeron, aproveché que había una brisa. Y entonces me llevó el chef de Andorra con su Mercedes a ver la otra parte, porque había unos árboles. Y había un hueco que no había árboles. Y California en la línea de atención. Y dice, pues muy bien, yo voy a dejarle correr y en vez de esperar el rato, despego un redondo. La tenemos en el. Y cuando despegue, voy a coger velocidad contra los árboles, abajo. Le voy a dar un tirón y el avión va a caer, claro. Pero meto el morro para abajo y meto 3 potencias, saldré al lado del suelo y ya salgo volando. Y esa es la operación, sí. El tema tuvo una amplia repercusión. ¿Eh? El tema tuvo una amplia repercusión. Hasta el jefe del Estado de entonces estuvo interesado en el tema. Bueno, sí, de aquí vino Franco con el Azor. Se enteró en la caldeja de Andorra, de una fábrica de San Andrés de la difusión, y estaba pescando a la altura del Bobby Santander, y el almirante, eso lo mandaba el almirante Salas. Y vino, y nos vamos para Santander, y le dijo a Salas, que era piloto, fue piloto de la Marina de la Guerra, y dijo, vamos, y vete ahí y a Lindín para ver, que yo no conozco esa fábrica, ni sé nada de ella, a ver, para que me informe. Y vino conmigo, estaba yo volando el mismo avión. Yo me acuerdo de aquello que fue curioso.
vi bajar un Rolls Royce, el de Franco, y los dos muy descapotables con las boinas rojas y las metralletas y tal. Yo dije, ahí va Franco. Yo creí que iba para Corbán. De repente se mete a la fábrica. Entonces salió Pedro y me hizo señales de que bajara. Y él era el almirante Salas, el comandante de los dos. Y empezamos a hablar desde Andorra y este es el avión. Y pues vamos a volarlo. Volamos bien el tío. Lo dejé. Y en esto me pasó una cosa curiosa, güey. Casi metí la pata, pero bien. Entonces, cuando dan las vueltas, que volaba, lo dominaba bien, vamos a dar unas pasadas al azor. Y yo, ¿qué dice usted? ¿Dar pasadas al azor de los angos? Porque estamos fusilados. Y yo, ¿qué dice? Nada, olvídese. Y dice, oiga, yo soy el comandante del azor. Y su excelencia ya lo sabe. Yo digo, a ver cómo salgo de esta. Vaya, no me tengo una de pata. Y digo, mire usted, es que con el aterrizaje de Andorra, que me dice que me van a quitar la licencia de vuelo, y ya, darle unas pasadas al azor, digo, me van a meter un tubo que ya verá. Al otro día subió Roldán Losada, el gobernador, que volábamos juntos, mucho, éramos muy amigos, nos juntamos de tubo. Y me dice, oye Luis, ¿sabes que te has convertido en un hombre importante anoche? Y dice, ¿cómo? Sí, ¿tú no le dijiste al comandante de la Azor esto? Sí. ¿Y no le dijiste que después de Andorra que te iban a meter un tubo? Sí. Pues ¿sabes lo que me ha dicho? Que le van a quitar la licencia y que después ha pasado que le van a meter un tubo que ya verá. ¿Y sabes lo que ha dicho su licencia? Dice, ya se dan menos tubo. Al otro día subió y me dio la tarjeta del Pardo por si me quitaron la licencia. Me quitaron la licencia, le llamé y fui al Pardo. Me acuerdo bien, el general Gallarza, que iba a ir de caza, suspendió la caza. Franco se interesó mucho en aquello. Y nos fuimos en el coche, a las 9 de la mañana para allá. Gallarza estaba con tres escopetas en la mesa, con todo allí. Y empieza una discusión allí gordísima. Dice, oye, que mira, que le han quitado la licencia y tal, el director general de aviación civil. Y dice, mira, tú eres el ministro, dice el director general de aviación civil, que esto es así, punto. Y decía, yo no puedo hacer eso. ¿Eh? Yo le he felicitado, ya no un subordinado mío me deja en vergüenza. Yo no puedo decir, quitar a este hombre, porque van a decir que qué persona tengo yo. Esto no puede. Y entonces me dice, va a coger usted, no sé qué, doña Carmen de Polo, Franco, no sé qué, era un miedo. Bueno, daba unos golpes en la mesa. Y yo digo, ministro González Gallardo, y ahora viene un subordinado mío y me deja el ridículo. Unos golpes, yo salí de allí, yo como me den golpe a mí, que soy el pequeño, ya está, se ha acabado. Como podemos ver, Laureano tiene experiencias vitales importantes, es muy 42 grande. Años de vida, nos muy podría grande. Contar esta y muchas más. Muchas, evidentemente. Por descontado que sí. He tenido pues, muchas gracias. Problemas de vuelo, gordísimos. Muchas gracias, don Laureano. Bueno, vamos a ver, quisiéramos que estos dos grandes aviadores digan a Cantabria Liberal, ¿cuándo fue la última vez que voló don Jaime Villera? ¿Cuándo fue la última vez que voló usted? ¿Que voló? Sí. Pues no, hace ya bastante tiempo que no vuelo. Porque cuando se mató un hermano mío en Palma de Mallorca, a partir de ahí mi padre me dijo que de volar nada. Y lo dejé, pero con sentimiento, pero bueno. ¿Recuerda cuál fue su último vuelo? Hará unos 15 o 16 años que dejé de volar. ¿Y cuál fue su último vuelo? ¿A dónde fue? ¿Eh? ¿A dónde fue en su último vuelo? Mi último vuelo pues fue de Madrid a Santander con todos mis hijos en Extinction. Bueno, una despedida preciosa. Sí. Y ahora quisiéramos que nos dijera don Laureano, que en la actualidad sorprendentemente sigue volando, sí, que nos cuente cuál ha sido su último vuelo. Pues ha sido cuando ha sido el día antes, el día 1. El día 1 de este mes me ha pedido el avión para venir a Santander. Con 89 años hizo este hoyo en un golpe. Pone una placa en el golpe de Pedro. Era un hoyo 3, bastante largo, que tenía lo menos 120 metros y le hice en un golpe.
Con 89 años. Y está la placa puesta allí. Sí, sí. Oye, eso tiene tela, ¿eh? Sí, fue... fue emocionante. Que mi hija, por fin se hizo azafata de vuelo, estuvo volando en Aero Europa, por todos lados, por la India, por todos lados, hasta que se cansó y lo dejó. ¿Te importa que cada vez que venga a Santander, que venga una vez al año, así, te importa que te visite? No, claro. ¿Eh? Encantado. A mí me encanta, ¿sabes? Pues nada, cuando quieras. Pues eso está hecho. Y aquí puedes quedarte a vivir.